que los disfraces de Halloween, no sé si te has querido ir a comprar disfraces, No. pero hay poco. Hay Ah, poco. no me digas eso. Y te digo, voy a decir, ¿por qué? Porque resulta que hay una crisis de contenedores que vienen de China. Entonces, está un poco canijo. Y entonces, mi recomendación es, si así está con Halloween y Día de Muertos, vayan comprando sus cosas para Navidad, porque todo parece ser que va a estar un poco complicada la logística para traer cosas desde China. O si tú te vas al Walmart o al Costco, durante, para este momento ya había cosas de Navidad y obviamente está hasta el gorro de cosas de Halloween, y ahorita no hay propiamente nada. Ok, y aparte también hay otro factor que influye ahí que no habíamos considerado antes de salir al aire, y es que me acordé ahora, Mariano Ochoa y Erika Saba se pelearon. Sí, se pelearon. Bueno, según ellas no se pelearon, simplemente una dejó de tener participación en los de disfraces de peli, pero pues todo el mundo intuye que sí se pelearon. Sí, porque aparte sabemos que vienen de pelea tras pelea en OV7. Según esto terminaron en buenas condiciones y todo eso, pero no sé, yo no les creo. No les creo un Ahora sí carajos, que, la verdad. no lo sé, Rick. Yo creo que es Parece falso. falso. Sí, no, todavía Mariano Ochoa le dijo, no, la güera puede tener siempre, cuando quiera, disfraces gratis de por vida. Se los va a cobrar al doble. Híjole, no sé cómo van a estar las cosas ahí, Pero por lo pronto, gira de pero por OV7 lo ya pronto. sabemos que no hay.